De Musimundo, llévate todo eso que te falta. No te pierdas esta oportunidad. Con crédito Musimundo, llévate esta heladera No Frost Mabe en solo 12 cuotas de 817 pesos con 40. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. Ley de medios y suba del mínimo no imponible versus los imponibles de la mala onda. Defender lo indefendible. Tiene 8.300 kilómetros de largo en forma de anillo. Que desde eso... Perdón, doctor, después sí. Le vamos a preguntar sobre eso. Se desbarata un medio que es una puerta al mundo. Pero la pregunta se refiere a si hay un derecho. La sustentabilidad del Grupo Clarín se ve afectada por la estructura que tiene en función de los mercados que se desempeñan. No, la pregunta se refiere... no a la situación de otros grupos en concreto, sino sí, que es clara. Disimular lo bueno. Que en realidad es una actualización que va a servir así como un bálsamo para unos meses y después no va a pasar absolutamente nada. Marcelo, ¿qué significa este cambio en ganancias? Un fuerte aumento, un alivio importante. Esto es un alivio muy temporario y no es un alivio importante. Es importante el anuncio, pero todavía falta. ¿Qué falta, por ejemplo? ¿Es insuficiente? ¿Tiene defectos? ¿Cuáles son? Leer lo que ocultan. Una juventud comprometida con su realidad es mucho mejor que aquella que pretende mostrar los canales del monopolio y de... bueno. Sería bueno que lea los mensajes lío antes. No. Y sí, la mano viene media complicada para los jefes de Drugi. Entre el papelón de sus abogados en la audiencia por la ley de medios y el intento por ocultar el beneficio con la suba de mínimo no imponible, lo van a dejar afónico a Héctor. Esta medida de mejora para 1.5 millones de personas, más o menos, en el tema del impuesto a la ganancia, ayuda a dar vuelta a la elección para octubre. ¿Cuál es la funcionalidad inmediata de esto? ¿Cuál es la funcionalidad inmediata de esto? La funcionalidad inmediata es esta, genio astuto. Beneficia fundamentalmente a los trabajadores en relación de dependencia. No van a pagar impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos, el 89,8% de los trabajadores en relación de dependencia. Casi 9 de cada 10. Sí, es elevadísimo. Y después lo mismo con los jubilados. No, la funcionalidad es lo que viene en correlato de lo que viene haciendo la economía argentina en estos 10 años, lo que viene haciendo este proyecto político. Este es un tema que tiene que ver con ganancias, como medidas que se tomó en enero de este año, cuando fue el aumento del 20% a partir de marzo, como fue la quita del impuesto al medio aguinaldo. Digo, son políticas que va aplicando consecuentemente la Argentina a través del tiempo. Digo, ahora, no forma parte de una elección. Medidas la toman quienes gobiernan en los momentos adecuados para la Argentina, porque promesas se han hecho muchísimas veces en la Argentina. Al ver este torpe intento por confundir, es necesario retomar la audiencia por la ley de medios, en la que los letrados del grupo hicieron agua. Si fuera ingenuo, diría que estos capos son flojos, y si fuera desconfiado, diría que no importa lo que digan, ya que está cocinado. Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar este agravio? La situación de otros medios de comunicación requerirán de su estudio particular, de cómo reciben sus ingresos y de dónde prestan sus servicios. La sustentabilidad del Grupo Clarín se ve afectada por la estructura que tiene en función de los mercados que se desempeñan. No, la pregunta se refiere... no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Existen, en el caso argentino, otros grupos multimediáticos de menor tamaño que muestran rentabilidad, que tienen canales abiertos. Le pedimos que se concrete. Quien no tiene ese volumen económico, no tiene libertad de expresión. Intento reformular el argumento. Por ahí puedo ser más directo en la respuesta que entiendo el tribunal está esperando. Bueno, ahora sí, escuchemos los argumentos del mensaje que casi deja sin trabajo al Robin de Monti. Una juventud comprometida con su realidad es mucho mejor que aquella que pretende mostrar los canales del monopolio y de...
Bueno. Sería bueno que lea los mensajes Lío antes. Si se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín concedidas por el decreto 527 de 2005, ¿por qué no se utilizó la misma vía? Es decir, un decreto dejándolas sin efecto. La pregunta tiene un error o una premisa en la formulación. No se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín. Lo que se desea es tener un mercado argentino desconcentrado. ¿Por qué se han estimado insuficientes las herramientas previstas en la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 para cumplir con la desconcentración de los monopolios? La libertad de expresión, que es lo que resguarda esta ley, es un valor simbólico. La Ley de Defensa de la Competencia es una ley que resguarda el mercado. Valor simbólico y valor de mercado no son exactamente lo mismo. No hay manera de compensar en términos económicos el no acceso a las fuentes de la obligación, de la información. ¿Se han evaluado las consecuencias sobre las potenciales pérdidas de fuentes de trabajo que pueden llegar a derivarse de los procesos de desinversión? La ley cuenta y tiene incorporada en sus normas disposiciones a pedidos del SAT y los otros FAPREN y otros sindicatos de prensa. En efecto, el proceso de adecuación lo que busca es preservar las fuentes de trabajo. Y hablando de apoyo, veamos qué se dice en la calle. ¿Vos en Clarín tenés la libertad, como por ejemplo, para continuar con la investigación de papel prensa? Si yo tuviera algo nuevo para decir, me imagino que sí, y si eso me provocara un conflicto y yo sintiera que es necesario decirlo, lo diría y me iría. O sea, yo creo que a esta altura del partido no tengo que estar demostrando que me puedo ir de cualquier lado. En toda mi carrera nosotros demostramos eso, eso no es nuevo. Jorge, no, porque sorprendió, yo recuerdo ese mapita que vos habías hecho, ¿te acordás? Teniendo en cuenta todos los límites de la nueva ley, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el Grupo Clarín? Tiene más de 250 licencias. ¿Perdón? Y más de 250 licencias y el tope es 24. O sea, tiene 10 veces más licencias de canales de las que tendría que tener. Sí. Que decía Clarín y todas las ramificaciones el que mapa suelen pasar. El mapa de concentración, a ver. Esta nota dura 13 minutos, obviamente. Ay. Está por empezar la jaula de la moda. No la vamos a poder mostrar. Se desnuda cuál es la intención que tiene el Grupo Clarín de sostener su situación de privilegio y posición dominante en el mercado de la comunicación audiovisual, lesionando la libertad de expresión y además sostener su poderío para ver si en algún momento pueden recuperar lo que hacían décadas atrás, que era condicionar la democracia. Lo que no soporta el Grupo Clarín es no mandar más. Para cerrar y entendiendo el poder del lavacabezas más grande del país, barra hasta la alegría más genuina, como dice Pitti, es menester escuchar a Castañuelas. Veamos cómo TN y la gente tiene esa sección, ¿te acordás, Daniel? Que permite que los usuarios de la página de internet de TN voten las noticias. Cristina anunció una suba del mínimo no imponible. Mirá qué interesantes las opciones que dan para votar. ¿Me importa? ¿Me gusta? ¿Me aburre? Me aburre. Es decir, se sube el piso de aplicación de ganancias y a la gente le aburre el tema. Mirá. Me da igual, está bien, eso puede ser, o me indigna. Bueno, en este caso, 80% el 80% indigna. Está indignada porque indigna no tiene que pagar ganancias. ¡Durísimo!